Aarón, Pastor Walter, ¿cómo te ha ido? Un placer siempre estar contigo. Muy bien, gracias, señor. Estoy aquí entusiasmado, ya ready para esta cápsula que va a estar llena de mucha información del tema de Gálatas. Así que we are ready, estamos preparados, Rico. Amén. Mira, tú sabes, una de las cosas que ocurre es cuando nosotros continuamos estudiando el Nuevo Testamento, que nunca consideramos la audiencia del primer siglo. No sabemos quién es la casa de Shammai, la casa de Gilel. No sabemos los decretos del Sanedrín que ejecutaron en el primer siglo. Uno de ellos era que era ilegal para los judíos comer con los gentiles y entrar a la casa de ellos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 10 con Cornelio. Y el Eterno le dejó saber a Pedro que él es el que escoge la gente justa para entrar a su reino. Entonces vemos un cambio en el libro de Gálatas. Cuando muchas personas utilizan el libro de Gálatas como el punto de vista de salvación, cuando en realidad, cuando tú buscas en tu Biblia, la palabra salvación en realidad no aparece, y no, en el libro de Gálatas. El contexto, son cinco cosas que la gente nunca considera. La carta de Pedro, las cartas de Pedro, de Pedro, Pedro, perdón, de Pablo, hello. Wow. Las cartas de Pablo, específicamente Gálatas. Será para redención, el contexto será redención, santificación, justificación, restauración o reconciliación o salvación. Todas esas cosas no se consideran. El enfoque del libro de Gálatas es justificación. ¿Cómo se justifica a una persona que no estaba en el convenio, pero que ahora ha sido adoptado dentro del convenio? ¿Me está siguiendo, verdad que sí? Entonces la situación, Rico, es como me acabas de decir, si la palabra literalmente salvación no aparece, entonces en esta carta, entonces es un gran error nosotros juzgar o analizar los textos y los versos y todo este discurso de Pablo como si él estuviera desarrollando o hablando acerca del tema. Ese es el problema que las personas dicen, no, pero es que yo soy salvo por fe. O claramente el Eterno nos ha dado un regalo de salvación por nuestra fe en el Mesías y en el Padre. Pero muchas personas no consideran lo que es justificación. Por eso yo siempre he visto a Pablo como un abogado de inmigración. Porque él está abogando por el derecho de esas personas que son parte de la humanidad, pero no son parte del convenio a través de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces el Eterno ha establecido un precedente para que las naciones puedan entrar. Pero el pueblo de Israel en el primer siglo no entiende y no está aceptando a las naciones que entren al reino. Ellos por los griegos, por los babilónicos, por los asirios, por los persos, ellos han cerrado el reino y no quieren que las naciones se integren. La casa de Shammai estaba opuesto a esto. Se lo hacía prácticamente imposible para que una persona gentil entrara. Entonces, nosotros cuando verificamos esto, Walter, es tratar de entender el contexto de Gálatas en su contexto cuando la carta fue escrita. Entonces, adopción. Muchas personas entienden que hemos sido injertados, que hemos sido adoptados. Pero honestamente nunca estudian el concepto de adopción en el primer siglo ni en la Torá, porque el principio de adopción se encuentra hasta en la parashá de cuando Manashé y Efraín, cuando Jacob, él cruzó los brazos y bendijo a Efraín por encima de Manashé. ¿Sabías tú que el vocabulario que escogió y que utilizó Jacob es un vocabulario legal que se utilizaba en las leyes de adopción del antiguo Medio Oriente? Muchas personas no saben eso. Estas leyes de adopción, Rico, entonces estamos viendo de que están, de una forma u otra, vigentes, porque lo vemos en el contexto de Gálatas, como acabas de decir, cuando Pablo hablaba de adopción, como en Romanos, si no me equivoco, cuando habla acerca de clamamos Abba Padre y habla del Exacto. espíritu de adopción, está hablando entonces de un contexto legal de gente que ha sido adoptada, podríamos decir también injertadas.
Sí, porque en realidad uno es agricultural y otro es familiar. Okay. Injertado es algo que es agricultural. Está utilizando el ejemplo de agricultura para explicar cómo es que una rama que no es natural puede ser injertada, pero la clave es que la rama tiene que ser del mismo tipo de árbol. Okay. Es bien interesante entonces. Tenemos una asignación entonces, Rico, antes de llegar a conclusiones y decir el tema de Gálatas es Pablo está hablando, tenemos que primero hacer una asignación que se llama investigar contexto. Exacto, porque la gente nunca se hace esta pregunta. ¿Quiénes eran los que estaban causando el problema? ¿Eran judíos que no creían en el Mesías o eran judíos fariseos que creían en Yeshua y vivían una vida observante, como se puede decir, ortodoxa? Y la respuesta es que eran creyentes en Yeshua, que eran observantes en la Torá en el primer siglo, porque la Biblia lo dice, que eran fariseos. Y hay siete tipos de fariseos. Ellos eran de los fariseos que creían en el Mesías. Entonces, mira lo que dice Gálatas 4:5. Y yo queremos que notemos del versículo 4 en adelante al 7. Hay algunas cosas que quiero llamar tu atención a ellas, ¿ok? Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo y que clama Abba, Padre. Eso es una expresión de adopción, Abba, Padre, y también reconociéndolo como rey. Pero el versículo 7 es importante. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Elohim. Y ese es ahí donde que ya queremos llegar, que somos ahora herederos y está utilizando un sistema legal para explicar cómo es que las naciones pueden ser justificadas de entrar al reino a través de un proceso establecido en la Torá y en el Antiguo Medio Oriente que establece que las naciones pueden injertarse, pueden ser adoptadas y cuando tú eres adoptado tú no puedes ser no puedes ser ¿cómo se dice? Desheredado. No puedes ser desheredado. Y eso vamos a continuar en la próxima parte de nuestro estudio de Gálatas. Eso es así. Gracias, Rico, por esta cápsula y será hasta la semana que viene entonces que continuamos este tema. Amén. Ok. Ok. Entonces vamos a continuar aquí la segunda parte del libro de Gálatas. Estamos hablando en la última parte, Walter, de lo que es justificación. Justificando al pueblo de Israel, a las naciones para poder entrar. Recuérdate que las 10 tribus de Israel fueron dispersas entre las naciones. Perdieron su identidad, actuaban como gentiles, estaban entre todos, es como una semilla lanzada, diáspora, la dispersión, la diaspero es otra palabra raíz de esa en griego, que está hablando como si fuera una semilla lanzada entre las naciones. La tierra se convierte en un huerto, vamos a decir así. Okay. Israel es la semilla de Abraham. Escúchala. Israel es la semilla de Abraham. Entonces, Israel, literal y agriculturalmente, ha sido dispersa entre las naciones con el propósito de traer a la Tikkun Olam, a la restauración de todas las cosas, y el Eterno permitió que Israel fuera disperso para entonces sembrar la semilla que a su tiempo vendría a su plenitud. Entonces, como el Eterno es un Elohim equitativo, y no hace excepción de persona, pero el hombre sí hace excepción de persona. Él permite que Israel sea entrelazado entre las naciones para que cuando venga el mensaje y Yeshua nos restaure de nuevo al convenio, ahora el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Porque dentro de las naciones se encuentra el remanente o la semilla de Abraham, que por juramento el Eterno tiene que cumplir lo que él le prometió a Abraham y a Isaac, a Jacob, una descendencia. Y una tierra. Entonces viene un gentil, tú vas a una iglesia cristiana, tú enseñas acerca de raíces hebreas, y de 100 personas, 3 salen. ¿Por qué las 100 personas no aceptaron? No quiere decir que ellos no amen al Eterno, de acuerdo a lo que ellos entienden, sino que de repente dentro de esa comunidad es posible que las personas que salgan tengan una descendencia hebrea y no lo saben. Pero, ¿qué pasa si hay gente que no son descendientes y uno no lo sabe? Ahí es donde se quita lo que es
el elitismo por raza. El Eterno es Okay. sabio. El Eterno es sabio. Él permite que el Evangelio tenga que ser predicado a todas las naciones porque tú no sabes a quién le estás hablando. Okay. Interesante, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí, Ok, definitivamente, definitivamente. entonces. Entonces, el problema es que el sistema religioso de Israel ahora ha establecido unos perímetros que van en contra de la Torah. ¿Ok? Estamos hablando el primer Del siglo, primer mientras siglo, Pablo está exacto. De... escribiendo está en sus cartas. Exacto. Entonces, en el primer siglo hay unos perímetros que el Sanedrín estableció por el miedo de lo que era asimilación. No permitían que el gentil comprara pan de judío o un judío a un gentil que comiera con ellos. Ese es el problema en Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 12. Que Pedro está comiendo con los gentiles, pero cuando viene gente de Jerusalén, se aparta, hace una distinción, hace una separación. Entonces, eso envía un mensaje que no es equitativo de parte del Padre. Entonces, Pablo está abogando a favor de los creyentes en Galacia o Asia Menor, Éfeso. Por eso, mira, interesante, cinco veces ocurre la palabra adopción en el Nuevo Testamento. Cinco veces. Los Romanos, Gálatas y Efesios. Roma, en la carta de Roma, a los romanos, que fue escrita de Corintio, y que era en Grecia, Corintio, y vemos a Gálatas y Efesios, que es Asia Menor, que es Turquía hoy mismo. Okay, No exacto. fue escrita a los judíos. Estas cartas no fueron escritas a los judíos. Es para resolver el problema, ¿ok? De cómo aceptar a gente fuera del convenio que ahora se están acercando a Elohim a través de Yeshua. Y cómo tratarlos. En Números capítulo 15, versículo 15 a 13 al 16, nos dice que así como el nativo debe ser tratado el extranjero que mora dentro de tus tiendas. No puedes tratarlo como segunda clase. Exacto. Pero hay una transición. Tú vas de gentil a un extranjero, a un gerim. Tiene que haber una transición. La Okay. transición de estatus. Porque si tú vas en Puerto Rico, por ejemplo, viene un inmigrante. Él es ilegal, pero después dice, yo me quiero quedar aquí. Pasa por el procedimiento de inmigración y se consigue una visa de trabajo. Y después dice, yo quiero hacerme ciudadano y pasa por el proceso para hacerse ciudadano. Cuando ya sea ciudadano, un puertorriqueño nativo no puede aceptarlo o puede discriminarlo a él, aunque él no sea nativo de allí, pero se ha injertado y ahora camina, habla, Okay. él camina, habla, se ajusta y observa las cosas que el puertorriqueño hace. Okay, Eso es lo que Pablo está tratando de decir. yo necesito, digo, que en la próxima parte tú me expliques a mí acerca, cuando hablamos acerca de gentil, podemos abundar un poquito quiénes son estos gentiles. Ok, perfecto. Y así que eso será la semana que viene. Gracias, Rico, por estas cápsulas de Gálatas. Yo sé que nos quedamos así, pero para eso estamos ready para la próxima semana. Así que, Señor le Amén. bendiga y le guarde. Hasta la próxima. Gracias, Rico. Gracias, pa. Hablamos. Hey, Pastor Walter, me alegro que estamos juntos de nuevo. ¿Cuál fue la pregunta que usted me hizo la última semana para continuar entonces nuestra secuencia del libro de Gálatas? Eso es así, porque es que estamos trabajando, como bien dijiste, número uno, con identificando la audiencia y una pequeña o gran problema que había con esta audiencia que aparecen con este nombre, gentiles. ¿Quiénes son esta gente? Porque a esta gente se le está haciendo como que la vida imposible para ser parte de la comunidad local de fe. Mira, los gentiles en realidad son las naciones que provienen de Adán. Ok. Y de Adán, mira, vamos a regresar el paso al principio para poder entender esto. Porque para entender el mensaje de Gálatas, la gente tiene que regresar a Génesis. Hay que definir conceptos. Exacto, ese es el problema, que muchas personas agarran un versículo fuera de contexto en el libro de Gálatas y hacen completamente una teología de ella. Entonces se convierten en antisemitas porque no entienden quién es la audiencia, cuál es el problema, cuál es todas esas cosas. Anyway, vamos a volver al principio. El Eterno escogió a Adán. ¿Para qué? Para que de él se multiplicara y se hiciera la tierra una comunidad, una asamblea para que adoraran al Eterno, al Creador. Bueno, él pecó, falló. Después trató de hacerlo con Noé, no trabajó porque después vino Nimrod. Y quiso hacerlo de acuerdo a su propio nombre y como él quería. El Eterno cambió el plan y dijo, lo voy a hacer con Abraham. Yo soy el que voy a bajar y lo voy a hacer.
Él escogió a Abraham, que no era judío. Abraham era un hombre de las naciones que hizo una transición. Él se fue de su parentela, de su casa, y aceptó por fe caminar detrás de un Elohim que él nunca había visto. Eso establece un precedente. Quiere decir, Abraham, Isaac, Jacob, todos los hijos de Israel eran Israel, eran hebreos. Judíos viene de la palabra judá, y judá, y la palabra judío salió cuando estaban en Babilonia. Porque en Babilonia fue donde estaba la tribu de Judá, con Leví y con Benjamín, la tribu del sur de Judea, y de ahí sale la palabra judíos, ¿ok? Yehudí. O sea que es un error entonces decir judíos cuando uno se está refiriendo a todo el reino o todas las 12 tribus. Bueno, lo que pasa es que el idioma moderno, por ejemplo, la gente no sabe que en Israel, una persona que no es religiosa, si tú le preguntas, él no va a decir que es judío. Porque en Israel, una persona judía son los que están dentro del judaísmo, de la religión. Los seculares en Israel se llaman israelíes. Pero ese mismo israelí, tú lo traes a Nueva York. Y cuando tú le preguntas, te dice que es judío. Sí, porque él entiende lo que acá en Occidente entendemos como judío, porque Exacto. nosotros decimos judío a todos los israelitas. Exacto. En Estados Unidos mismo hay un problema ahora porque hay muchas personas que se llaman ser judíos y los judíos ortodoxos dicen, pero es que él no es judío porque no guarda la Torá. ¿Me entiendes? Es importante, es Esos son importante términos son significativos. Porque sí. no, está judaizando, ¿qué significa eso? Ah, que estás tratando de convertir a la gente a judaísmo. Nadie está tratando de convertir a nadie a judaísmo aquí. Estamos viviendo a la fe del Mesías que vivió de acuerdo a la Torá, que después de la destrucción del templo se convirtió en una religión que se llama judaísmo. Exacto. Pero nadie estaba Nosotros diciendo estamos que siguiendo los regresemos a pasos del judaísmo. Mesías. ¿Ah? Estamos siguiendo los pasos del Mesías. Estamos regresando a la raíz, observando el Shabbat, la fiesta, para Exacto. obediencia, para recibir bendición. Porque salvación fue un regalo que nos dio. Entonces, un gentil es una persona que no está en convenio. No, esa es la palabra, Goín, las naciones. Ok, El Eterno. es importante saberlo, Rico. Sí. Porque si yo digo que soy gentil, automáticamente, por definición, ¿qué es lo que yo estoy infiriendo? Que no estás con él. Wow. Por ejemplo, ¿qué ocurre en Estados Unidos cuando una persona se casa? La esposa lleva el apellido ¿de quién? Del esposo. Del esposo. Ok. Pero en Puerto Rico es, ella mantiene su apellido y después añade el de. Ajá, exacto. Porque cuando ella dice, soy esposa, mi nombre es este de Cortés, por ejemplo, Exacto. ella está llevando el honor del esposo. ¿Me sigue? Pero si no quiere el apellido del esposo, está rechazando el honor del esposo. Wow. ¿Me Ya se sigue? Por está eso es entendiendo. que un hombre en Estados Unidos, en el caso mío, por ejemplo, Ajá. mi esposa, pues como ella es de Puerto Rico, pues en Puerto Rico era Yolanda López de Cortés, pues regresamos a Estados Unidos y yo le dije, no, tranquila, déjalo igual. Pero si nos hubiéramos casado en Estados Unidos, pues acá pues se cambia el apellido. Exacto. Entonces, lo mismo ocurre, estamos en la casa de Elohim de Israel, pero no queremos llevar la identidad del pueblo de Israel. Y yo creo que eso es un problema por falta de entendimiento. Entonces, el gentil es una persona que está fuera del convenio y cuando acepta a Yeshua, hace una transición y se convierte ahora un injertado. Y ahí es donde comienza el procedimiento de desarrollo espiritual, discipulado, que eventualmente va a llevar a tomar unas decisiones muy importantes para ser completamente integrado dentro del convenio, pero a él se le ha dado un regalo que es la herencia, y eso no requiere solamente la fe. Y la fe es lo que ayudó al Eterno a decir, tú crees en mí, tú no tenías que hacerlo, tú no naciste en el convenio, tú no fuiste circuncidado el octavo día. En el octavo día, cuando ya tú eres circuncidado, ya tú estás entrando en ese convenio y no tienes otra opción porque tú eres descendiente de Abraham y de Jacob. Pero tú, siendo las naciones, decidiste por tu propia decisión de entrar al yugo de libertad en la Torá para servirme a mí. Por eso yo te voy a dar un galardón.
te voy a dar salvación y te voy a dar una herencia. Para el primer siglo, hermano, eso era honor. Y en la próxima sección vamos a hablar acerca de eso. Perfecto, muy interesante. Bueno, hermano, continúa aquí con este programa Gracia y Verdad. Y la semana que viene regresamos con más Gálatas, esta cápsula con mi hermano Rico Corte. Gracias, Rico. Amén. Y regresamos ahora, Pastor Walter. Gracias por tenerme de nuevo en tu programa. Estábamos hablando hace la última semana acerca de lo que era el regalo del Todopoderoso en referencia a la tierra de un gentil que no es parte del convenio, pero que ahora por su fe se le ha dado un regalo, que es la tierra. Recuérdate, la tierra fue el regalo que el Eterno le dio a Abraham. Él hizo un convenio unilateral en Génesis 15, en la cual él le prometió dos cosas, la tierra y una descendencia. Okay. Una persona, Pastor Walter, que dice que ya Dios terminó con los judíos, está llamando a Dios mentiroso, porque el Eterno puso su nombre como garantía de que él caminaba por esas piezas para que Abraham pudiera tener una descendencia y una tierra. Por eso, el mensaje de Pablo constantemente tenía que ver con la herencia, con la tierra, con la herencia, okay, con la tierra. Un momento, Rico. Es que dijiste una frase que me gustaría que la gente entendiera, porque yo quiero, o sea, aquí hay mucha información. Rico, tú eres como una enciclopedia ambulante, ¿ok? Gracias. Ok. Cuando tú dijiste que caminó por las piezas, no quiero que la gente se quede como que, ¿qué pieza? En el proceso de sellar el convenio y hacerle la promesa a Abraham, explícame, ¿qué fue lo que, qué es lo que quieres decir cuando dices que el Señor caminó por las piezas? Sí, hay diferentes tipos de convenios en el Antiguo Medio Oriente y también en las Escrituras. En Génesis 15 se conoce, de acuerdo a los eruditos, como un convenio de concesión. Era algo que se practicaba mucho en el Antiguo Medio Oriente, cuando un rey se complacía con un siervo por su fidelidad y él le daba un regalo, una concesión. Y también se encuentra el convenio de vasallo soberano. Ese es Éxodo 20 y el libro de Deuteronomio, que habla que el pueblo de Israel acepta el convenio con el Creador y se convierte en el vasallo del Dios de Israel. Okay, entonces okay. En Génesis 15 es unilateral. Quiere decir, Abraham estaba durmiendo, el que tomó responsabilidad por los dos lados fue el Eterno. Él dice, yo voy a garantizar que tú siempre vas a tener una tierra, no importa lo que sea. Ahora, en la Torá, en Monte Sinaí, eso es bilateral. El pueblo dijo, todo lo que Elohim dijo, haremos y obedeceremos. Y el Eterno hizo y ratificó el convenio con ellos. Ahora hay una responsabilidad de las dos personas para llevar a cabo la plenitud de ese convenio. Por eso que en Deuteronomio 28 hay bendición por si obedeces y maldición si desobedeces. La maldición no la da Dios. La maldición fue establecida en el documento como testimonio de lo que te ocurriría a ti si tú desobedeces. Quiere decir que si tú voluntariamente desobedeces el convenio que ocurrió en el Monte Sinaí, que eso fue lo que Yeshua vino a renovar, entonces tú estás abriendo la puerta a la maldición. Ok, cuando tú dijiste acerca de las piezas, estamos hablando, mencionaste Génesis 15, esa es la parte que estoy leyendo aquí que di que el Señor le dice a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtora también, un palomino, eso es lo que estás hablando. Exacto, y si continúas leyendo, va a decir, y le da unos perímetros de una tierra en la cual él le va a dar, después de 400 años, que se cumplió cuando salieron de Egipto. Es interesante que ese convenio ocurrió, ese evento que estás leyendo, ocurrió el mismo día que salieron de Egipto, que fue en Pascua. ¡Wow! ¿De verdad? Sí, porque él dijo de que este momento, de aquí en adelante, 430 años que ocurrió, ese del nacimiento, eso ocurrió. Exacto. Sí, porque eso ocurrió unos años antes que Isaac muriera, naciera. Entonces, ¿en mira, serio? Exacto. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que la tierra es la herencia de los hijos de Abraham. Abraham quería un hijo para tener una heredad. Pero el Eterno dice, no solamente te voy a dar también la tierra. Y por eso que esas dos cosas son incondicional. Nadie puede decir que Dios terminó con su pueblo, porque el que garantizó que el pueblo siempre existiría va a ser el Creador. Por eso que los profetas dicen que Elohim mismo dijo, yo levantaré mi mano en juramento
Ese juramento ocurre en Génesis 15. Ok, Rico, entonces te hago una pregunta pero no me la contestes ahora. Si yo me entero de que el Señor le está dando a Abraham esta tierra y yo no soy descendiente de Abraham y yo quiero participar de esto, ¿qué yo tendría que hacer? Eso Confesión, lo vamos a dejar confesión de para. fe, confesión de fe, y te lo digo lo próximo ahora. ¡Wow! Ok, esto está tremendo. Nos veremos entonces la semana que viene. Gracias, Rico. Gracias, mi hermano. Hey, Pastor Walter, ¿cómo estás? Siempre un placer estar contigo. Repite la pregunta que me hiciste la semana pasada, que no pudimos contestar, que yo creo que es Sí, importante. porque me emociona todo esto, porque es como, oye, es como yo no sé si a ti te pasaba cuando eras pequeño, que tú veías que un papá estaba regalándole algo a un compañero tuyo de la escuela y después tú ibas a tu casa y tú le decías, papi, a un compañero mío de la escuela le regalaron tal cosa, yo lo quiero. ¿Ve? Entonces, de repente estoy viendo que el Eterno, que Yahweh le está regalando, le está dando una tierra a Abraham. Y entonces él dice a ti y a tu descendiente. Y entonces yo acá pensando, digo, oh, tengo un problema. Yo quisiera servir a ese Dios de Abraham. Y ese Dios de Abraham es bueno, le está dando a Abraham y su descendiente una tierra. Pero tengo un pequeño problema. Yo no soy descendiente de Abraham. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Cómo puedo participar de esa herencia y de esa bendición? Bueno, mira, ahí es cuando nosotros tenemos que, por eso es que Pablo habla acerca de la confesión de fe. Tú Okay. confiesas con tu boca, eso es juramento. Todo el tiempo hay que hacer un juramento, un juramento de lealtad. Como cuando te casas es lo mismo, tú tienes que hacer Ajá. votos, ¿eh? Entonces tú dices el Shema es ese juramento también, por Yeshua, yo quiero que el Eterno me dé oportunidad de estar en su re y así, en su reino y acepto a Yeshua como mi amo, y creo que Elohim lo resucitó a los muertos, entonces no seré avergonzado. Cuando tú dices el Eso es Shema, Romanos 10, lo que compensamos, Romanos 10, es entonces exacto. un juramento, esto es algo serio. Sí, pero no dice que es para salvador personal. Eso es algo que tenemos que arreglar. Dice, Exacto, el exacto. texto dice que si confesamos con nuestra boca que Yeshua es nuestro amo y que Elohim lo resucitó a los muertos, seríamos salvos. Exacto. Ok, quiere decir que es condicional. Yo tengo que aceptar, confesar a Yeshua, que es mi amo, mi Señor, y tengo que confesar también y creer que Elohim lo levantó de los muertos. Si no, no seré salvo. Wow, Eso o es lo que sea el que texto dice. wow, o sea, es un juramento, es algo legal, Rico. Exacto. Entonces, mira qué interesante. Cuando ya existe el juramento, haces una inmersión, que es un ritual de transición de viejo hombre a nuevo hombre. Cuando sales del agua, tú le dices a el padre, que es una expresión de adopción, y él te llama hijo. Por eso es que ha sido, por eso es que la Biblia dice que se nos ha dado la potestad de ser llamados. Sí, eso está en Juan. Exacto, potestad. ¿Cómo ocurre eso? Eso Una es palabra de algo, eso es explicación algo legal. legal. Exacto. El Espíritu Santo se convierte en el sello. Eso es lo que Okay. dice, eso es lo que dice. Mira, Efesios 1, si seguimos leyendo hasta el 13, 14, mira lo que dice. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que ha sido prometido, quien es la garantía Okay. de nuestra herencia para la Okay. redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Ahí hay un montón de palabras que son legales. Adquirido, herencia, sellado. Tú no puedes adquirir ninguna propiedad si no has pasado por el proceso legal y tiene que haber una firma. Tiene que haber un sello y tiene que ser ratificado por una persona legal. O sea que entonces la confesión y el sello del Espíritu Santo, entonces serían entonces la garantía de que aunque yo no soy naturalmente descendiente de Abraham, el ser adoptado y participar de esa herencia. Es lo que Pablo está tratando de explicar. El problema es que la persona gentil que ha sido injertada por gracia, que ha sido adoptada por gracia, quiere actuar en rebelión con la casa. ¿Cómo se actúa en rebelión con la casa que te acaba de adoptar? Exacto, se actúa, por ejemplo, en no obedecer las condiciones del convenio. Porque la herencia, quiere decir que el entrar la puerta fue por gracia. Okay. Mantenerse dentro de la casa en bendición es obediencia.
Y eso es lo que hablan las escrituras, no dice eso, en otra palabra. Mira, yo soy una persona que soy deambulante, vivo en la calle. Tú Okay. me ves, encontré gracia delante de ti, y yo digo, yo quiero que usted me ayude, se convierta en mi patrón. Y usted dice, sí, no hay problema, entra a mi casa, yo te voy a dejar uno de mis cuartos como una visita. Yo entro y estoy agradecido, me convierto en una persona recíproca, quiero ayudar, quiero hacer algo. Y yo lo primero que te digo es, esto es lo que yo hago cuando yo visito todo el tiempo, cuando me dicen vamos a comer, yo no me siento rápido en cualquier silla, yo espero que la persona en la casa me diga dónde yo me pueda sentar, porque yo no soy nativo, yo no soy dueño de la casa. Y durante el tiempo yo enseño obediencia, enseño sumisión y eso, y la persona, ahora tú me dices, Rico, yo quiero adoptarte, quiero que tú seas parte de la familia. Wow, pasamos por el procedimiento legal y después, ahora yo tengo el derecho a tu herencia. Pero eso no quiere decir que ahora yo voy a abusar del amor y de la misericordia y de la gracia que Jamás. tú me diste. Si acaso ahora yo, que era una visita, yo que estaba afuera, que no tenía gracia, entré por gracia dentro de tu casa, ahora yo quiero aprender cómo obedecer para que, por cierto, y tú no puedes hacer distinción entre mí y tus hijos, porque somos coherederos, pero eso viene por un procedimiento legal. Y tristemente, muchas personas utilizan el libro de Gálatas para quitar la herencia a los judíos y a los hebreos, los israelitas, y han sido adoptados. Es como yo entrar siendo adoptado por ti y después yo le quito la herencia a tus hijos porque ahora pienso que soy mejor que ellos y no obedezco nada de como padre tú estableciste en tu casa. Eso no va a Wow. ocurrir. Así que vamos a dejarlo aquí. Que el Eterno lo bendiga, lo guarde y hablamos próximamente, mi hermanito. Es así, gracias, Rico. Será hasta la semana que viene. Amén. Shalom, shalom. Que el Eterno siga bendiciendo y gracias por todo. Shalom.